Cuidado con la ola.
Cuidado, cuidado. Bueno, ¿qué estás preparando, niño? Jaleo, jaleo. Hoy hemos cambiado por completo de la piedra. Mira, mira, punta para abajo. A la arenica. Camelia. Vamos a cambiar las cabras montadas por el llaneo. ¿No, Darío? ¿Cómo? Que vamos a cambiar las cabras montadas por el llaneo. Vamos a artillos de piedra y hoy vamos a hacer otro tipo de pesca diferente. Hoy vamos buscando una buena pica, familia. Vamos a ver si la conseguimos. Ahora vamos a enseñar lo que es los cebos, montajes. Voy a ver por qué le he metido tres topes de silicona. Bueno, Sergio, ¿qué te estás preparando? Bueno. Ya la parejilla fuerte. Como ha dicho el valeriano, hoy vamos a por pica gorda, ¿vale? Y este es el cebo de hoy. ¿Tú le has enseñado el cebo? No. Bueno, ahora paga revisión. Lo mío es esto. Caballes jurales. Vale. Lo que yo he traído, lo que yo he puesto. No empieces, No empieces. Hay uno muerto que se lo haremos en una caña, lo pondré un filete y lo pondremos. Y los otros, ¿eso qué es? Todo para vivo, para adentro. Eso tiene un color muy bonito, ¿eh? Hoy vamos buscando. ¿Y ese muerto? Un palometón, una jova, lo que sea. ¿Y una jova? El bicho gordo. Así que, a por pica gorda. ¿Y este qué es? ¿El cebo de quién? Sí. A ver, enséñalo. ¿Eso qué es? El que está muerto es para comerse. No, es para pescar. Grabando, cuando ves que te apaga, tú le das ahí y ya está. Y no te quiebra esto. Sí. Digo que son de la semana pasada, ¿no? Bueno, gente, pues mira, hoy hemos venido a pescar con unas titillas. Estas que tenemos por aquí, que son de la semana pasada, que mira cómo están. Una patilla de pulpo, de tu cebo. Un choco. De tu cebo también. Esto va a dar bomba hoy. Eso, ¿no? Las patitas de pulpo y el choco. Las titas las hemos echado por si quieres hacer algo más pequeñillo, pero hoy vamos buscando. Y esto ya también un para lo que es. De coreano. A los vivos. Dos cajillas. Para coger unos vivillos. Bueno, pues esto es nuestro cebo. Malo del Sergio, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, muchacho? Preparándote las salas para que te lleves bien los vivos, ¿no? Uy. A ver, cebo top de hoy. El cebo top de hoy, ¿qué es, maestro? Urelillo y un urelillo. Un ure y caballa. Vamos a verlo. A ver. Este hombre se ha levantado, familia, a las 4 de la mañana, vaya por los vivos.
Ya está muy difícil. Uy. Madre mía, qué bocado. Madre mía, qué manja, familia. Lo que eso va a hacer en el agua. Qué escándalo. Madre mía. Mira. Esto es para tiempo la pesca, familia. A las 4 de la mañana buscando vivos. Mira, qué bonito. Hasta este. Vamos. ¿Pero esa que tiene? No me quedes sin el dinero, lo cumplí. Ahora va a tirar la piedra.
corra. ¿Qué hace, amigo? A ver, le va a dar un infarto al pescado antes de engancharlo. ¿No? Oh, madre mía. ¿La nariz? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí. O en mitad del lomo. En mitad del lomo, amigo, está más por aquí. Pues ya está, en mitad del lomo, ahí. Por aquí. Ahí, ¿no? Está. ¡Yo! Dame el anzuelito. Y ahora. ¿Qué estás haciendo? Verás tú lo que vamos a liar. Como entre algo, familia, la vamos a liar. Madre mía. La que vamos a liar, familia. O lo mismo nos comemos un blanco. Bueno, cuando venimos a esta pesca, es lo que se espera. Algo gordo o. Vamos a ver. No tiene que haberlo soltado. Pues cara, le va a este lado ya, poner anzuelo y me lo clavo yo. Ay, familia, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? ¿Y este por aquí? ¿Por dónde? Sí, ¿por aquí? Ahí. ¿Por aquí, mamá, no? ¿Qué tiene? Sí. Ay, y por la de abajo, ¿no? Listo. Puesto martillo, pero bueno, ya está, está ya. Está ya por ahí. Eso era el agua. Adiós. El vino de serie está para allá, sin que se la echan, se van a echar. ¿Cómo he liado? Vamos a parar. ¿Qué dices? El lío. Que vaya tirolina. Vamos. Espérate, prepárate el cubillo. Está la pausa esto. ¿Esto cómo es el pausa? ¿Dónde lo va a poner? Hola, mi familia, Merió a tirolina. Gameta del 60. El wifi. ¡Oye! Y la bombeta, familia, tirolina, ¡Venga, rubio, dime algo! Vamos a ver. Parece que trae algo, ¿no? Las picas, vamos a ver. Tiene un roame ahí pegando mordisco. Oh, está sucia el agua, ¿eh? Está sucia el agua. Lo mismo no es esto, ¿no? No, no. Lo mismo no es nada, del anco mío. ¿Qué tú has dicho? ¿Eh? Ahora cuando lo revisé de última, ha tocado la última. Vamos a ver. Nada. No, pero le han dado el bocado. Ahí estaba la sotanilla.
Vamos, a ver, enseñen montar. Está pasado, está manchado. A ver. ¿Te estás comiendo los gusanos? No, que suelta la pata de pulpo esa. Sí, ¿no? Y ahora vas a pensar con la coreana, ¿no? Sí. Qué quieres coger? ¿Un besuguillo o algo? Algo así. Vaya. Pues venga, tío. ¿Cómo es todo de grande? ¿Quieres dar algún saludo? ¿Un saludo a tu amigo? ¿A tu amigo? Yo no estoy. ¿Tu amigo, ve? No. Ah. Jornada emocionante, ¿no? ¿Dónde no la hay? Estamos que nos paramos, pues me voy a poner a hacer una milla espín. Mira, familia. A ver si vemos algo, ¿no? Hay ramillos en la otra superficie, vamos a ver si son juralillas o caballillas o algo, por lo menos me entretengo. Siempre, sí, vamos a ver. Hombre. Venga. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Qué hace? Que tengo la cuerda liada. La que he preparado porque me tengo que tirar al agua. Porque tires de mí. ¿No? ¿Qué dice que te va a dar una pierna, Adrián? Baby, no me llames. Este hombre está asustado. Dice que ha visto una tuncha puteada por ahí dentro y no se fía. Oh, qué bonito. Una pareja romántica, yo creo. ¿Qué? ¿Qué? Nah. ¿Qué? Una pareja ahí. ¿Qué haces? Haciendo un apuntalamiento. ¿Qué por ti? ¿Te la lleva al aire? Sí. Así me he visto yo ya una vez atando las cañas. Que así me he visto yo ya una vez atando los pinchos con cuerdas. ¿Eh, Rodrigo? Oh, no. Familia, un atún zartando a 50 metros de la orilla. No zarta más lejos. Madre mía, cómo se ha puesto el vello. A ver si lo volvemos a ver. Era tú, Familia, tenemos la. Vamos, yo tengo la caña esta. Esta caña. La tengo calada yo a eso, a. Por ahí estar vivo. Vamos, que acaba de zartar, mismo. Madre mía. Qué guapo, ¿eh?
Iba de paseo, ¿eh? No tenía ganas de comer. ¿Ya lo has visto, la misma orilla? Lo han perdido ya. Y es que lo hemos visto, familia, 50 metros, la tú. Por lo menos sabemos que hay. Que escúchame, la has visto rabo, ¿eh? Pero no tienes en cuenta de aquí, no te lo mando. Es que cuando estaba allí ha salido más después. Ha pegado a saltir bien. Madre mía, gente, que es que lo hemos visto la tú saltar, ¿eh? Y tenemos los vivos ahí metidos. Madre mía. Ya no apareció más. Sí, sí, se ha visto la mitad de la tunza, ha visto salir. Familia, aquí hemos metido una tita de palangre todo el día. Vamos a ver si se la han comido. No hemos notado picar, no hemos notado nada. Yo supongo que no estará ya. Nada, ¿no? ¿Eh? Ay, Dios mío. Y no viene nada, ¿y viene algo qué? La panza que me he dado para partirlo. No me alumbre. ¿Qué? No me alumbre, es que me alumbra. Sí. Me quedo ciega, hijo. ¿Había empezado ahí? Sí, era donde seguro de serio. ¿Qué te queda? ¿Eh? ¿Sabes? Sí. Que vamos a hacer el pesque hoy. ¿Tienes que pescar? Ah, ya viene por ahí. ¿Qué te quedaría? ¡Vamos a armar bolo! ¡Vamos a armar bolo! ¡Qué vida! ¿Qué traigo? ¡Verdugo! ¡Eh! ¡Sugo! ¡Verdugo! Guardado, lo vamos a guardar para la próxima jornada. ¡Adri! ¡Anda! Pues lleva todo el día pescando la caña. dedícalo, que es lo que vamos a ver hoy. Pues aquí es donde dedico yo estas cosas. ¿A quién? ¿A quién se lo dedicamos, Adri? Dilo. No. ¿Qué le has pescado? Bueno, se lo dedicamos a mi suegro. A la abuela Kiki, ¿no? Venga. Espérate, lo va a coger niño. No, no lo puedo. Muere, venga. Esta caña que teníamos, ¿El vivo? ¿Qué vivo era? Aquí era la caballa. La caballa, ¿no? Este, vale, yo no me acuerdo engañar. Venga ya, hombre. Me ha dado un farcete para la piedra. ¿Pero qué era? ¿Un 20? ¿Un 18? ¿18 doble? Y no parte, no estoy parte. Estoy yendo la piedra. Hay que traer un león ahí metido. Bueno, por lo menos estamos notando algo, ¿no? La punta de las cañas. La piedra, es que está ahí, va a salir ya. A 200 metros está yendo la piedra y no parte. Mira, es que está tirada. Mira la piedra. ¿Y el pescado? Bueno.
Ya tiene el plomo para pa otro día, y además. No hay horas, ¿no? No hay horas. Oh, bueno, es que las metes. Vaya. A ver qué vas a pillar, ¿no? El farcete. El farcete. Bueno. Ya está. ¿Qué dice? Gente, estamos recogiendo, ha partido el farcete. Y dice que no te apesa, ¿no? Mira la punta, ¿eh? Esto tiene una patilla pulpo. Aquí está la piedra, ¿eh? ¿Está la piedra? No puedo dejar. Ya recogió muy fácil. No puedo dejar la piedra, ¿eh? Está el tío dudando. ¿Qué he parado yo? ¿Cuesta no? Pues nada. Hemos venido. Hemos venido al bolo. Bolo. Lo hemos visto. Pero bueno, hemos venido o todo o nada. Hace una cosa intermedia, porque ha sido nada, pero hemos visto. Uy, hemos visto las dunas a 50 metros, de verdad, ¿eh? Vamos, yo, a mí con eso lo disfruto, ¿verdad? Es que le hemos visto rabo entero. Que no es que digamos, no, que hemos venido para los palometones, Habíamos venido por los palometones, las dunas, ova, listado. A una zona por donde está, ¿vale? Claro. Y la hemos visto, ¿eh? Es que la hemos visto, familia. ¿A que yo, no le han gustado? Pues ya está. Ya está, que nos vamos de bolo. Será que si sale algo. Si sale eso, pues no hubiese quedado con la caña en el agua y no hubiese dado una lucha. Obviamente, si sale, suelta. Que si no está viendo algún guardia civil o lo que sea, que no nos lo llevamos. No, era para ver la picada, el picador. No, pero sí que éramos una picada de esas gordas. Y en ese tema obviamente sabemos que está prohibido, que vamos a respetar las normas, y si sale, se suelta. Y si no sale, se corta la línea ahí a 5 metros y que se vaya. Llevamos una rachilla muy bonita, claro. ya estáis viendo de a veces que pesca. Hoy queríamos probar esto por cambiar, por completo. Y volveremos. Yo también llevo buscar la dorada con la cita y todo, es un mientras sale. Y hoy venimos a esto, calamos y hoy está tranquilito. Ya está, no ha podido hacer, pero es que si llega a hacer, familia, la liamos. Lucha, sobre todo que veáis la lucha, la picada y... La picada. Y cómo nos agarramos mutuamente para que nos lleve la caña, ni a nosotros. Pero no ha podido hacer, ya está, nos vamos ahí. Que lo hemos visto, yo lo he visto. Adrián, ven un momentillo, ven. Es el que más cerca lo ha visto, ¿no? El que más cerca lo ha visto. ¿Tú qué has visto en el agua? Acércate, que yo te vea. Este, ponte aquí. ¿Tú qué has visto? A ver, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo era de grande? Muy grande, ¿qué sí? Es que era grande, familia, y lo hemos tenido, pero vamos, a 50 metros. Mira, tiro caña. Verdad que por aquí pasan los atunes y vamos, y lo hemos visto. Pero ya está. ¿Qué? No puede ser. Volveremos aquí, ¿eh? Con el riesgo y la consecuencia, que easy sale. Easy. Porque sabemos que joder. Vámonos. Es un Ferrari. ¿Por qué? Porque esto es un casi family. Nos vamos, ¿vale? No, hoy no. Ah, el besugo de Leona. Hostia. Hemos sacado un besugo. Ya está, no nos vamos a poner el bolo. Es verdad, ha sacado un besugo. A lo único es una tita que hemos metido. Ya está, este continuado porque es un casi family. Que no, se hace su olvide nunca. De palangre aquí, ¿estás viendo? Corta por dos. Esta es la única que he traído hoy. Un roce en el labio y clava.